En este año vamos a soltar en Castilla-La Mancha 14 linces. Estos dos que ha soltado el presidente de Castilla-La Mancha aquí hoy en Mazarambrón son los primeros. Vamos a soltar 7 en los Montes de Toledo y 7 en Sierra Morena. Son las dos poblaciones estables que tenemos en Castilla-La Mancha, ya con 17 hembras reproductoras territoriales entre ambos espacios, y el objetivo del futuro Life Iberlince es conectar precisamente estos espacios. Hacer conexiones para que los linces se puedan mover de un espacio a otro y puedan tener mayor futuro. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha actuado en la carretera que une Mazarambroz con Cuerva, haciendo lo posible para que los linces utilicen los pasos subterráneos para cruzar esa vía, que era uno de los lugares más peligrosos para ellos. Desde que se instaló la valla y se recondujeron los linces a los lugares para acceder de un lado a otro de la carretera, no hemos sufrido ninguna pérdida. Y este es el trabajo que pretendemos hacer en este nuevo Life Iberlince en colaboración con la Junta de Andalucía a partir de ahora.